I can see my fields of joy. Bienvenidos, arrancamos un nuevo programa de Segundo Saque, el programa donde vas a conocer el circuito ATP desde adentro. Para muchos el final de la pretemporada, para otros el comienzo de este año tenístico. Quédate acá con Segundo Saque por la pantalla de Fox Sports. You may have a piece of me, but nothing more. You may try to help me, but you like myself. We are lost, we are out. I'm going for the victim and won't understand. People come and people go. Up and down, you know where I go. With good luck and thanks for all. I'm going for the victim and you're just low. You are wasting my time. You are wasting my time. Con la pretemporada y ahora con el polaco Brzezinski. ¿No te quieres sacar a la cara, Brzezinski? ¿No te quieres? No puede levantar una lapicera ahora, ¿no? No. Challenger de Guayaquil. Machi tiene que jugar hoy a la tarde. Le va a gustar el teatro de pelotear. Cuando empieza a pelotear por el medio, le gusta charlar. Machi, nos dice que hablas. Eso sí, que te gusta el diálogo en la entrada de calor. Es aburrido, la entrada de calor, creo que no hay nada más aburrido que una entrada en calor. Chucho aprovechó el verano y se fue a entrenar a Pinamar. Mira quién está acá. Me escondí. ¿Llegó el Me escondí porque me están buscando ya por el físico. ¿Qué se viene ahora, Esteban? Es un circuito neuromuscular de 6 estaciones. No sabemos si es el programa de Marley. Sí, el muro infernal. A mí lo que menos me da miedo es el despegue y el aterrizaje, que es lo más peligroso. Es lo que menos te da miedo. Sí, lo que está menos. Cerca del piso. No, el tema es la distancia con el aire. Ya estamos hablando de aviación. Sí, somos no, estamos hablando del pánico de un tenista a los vuelos que inevitablemente... ¿Hiciste cuentas cuántos vuelos te subís por año aproximadamente? ¿25 torneos? ¿200 aviones tenemos? No, ¿200? No llegamos. 100 vuelos por año, como mucho. No, con para mí furia. Están exagerando. Sí, puede ser. Para mí no llegamos a... Bueno, pero... Sí, pero estás en el torneo, te vas al Interclub, volvés. ¿A vos no te da miedo el avión? No. Tuve una vez un vuelo... Nunca tuve miedo de nada. Tuve una vez un vuelo muy, muy duro a Posadas, porque a Posadas casi siempre se mueve bastante, sobre todo cuando llegás. Que pensé que se caía el avión y a partir de ahí le tengo respeto al avión, pero no miedo. ¿Tramo largo te pastillas? Sí, tramo largo. ¿Pueden tomar pastillas para dormir? ¿Está permitido? No, no hay una, no todas. Sí, ¿Alguna vez le hiciste? Alguna, de esas no, sí, ¿alguna vez le hiciste caso al librito del avión ese que dice para elongar y todo eso? Viste que hay un librito que dice... No le hice caso ni a la salida de emergencia, ¿de quién lee eso? Después me pasó una vez en uno de esos vuelos de low cost que el flaco tiraba chistes. Dice, bueno, en este avión no se permite fumar, cualquier persona que encienda un cigarrillo se le pedirá que descienda de la nave. Que lo empujan. Te tiraban chistes así, ¿entendés? ¿Año nuevo en el avión les tocó? A mí me tocó. ¿Qué onda? ¿Viaja ¿Año gente? ¿Año nuevo? Sí, fui por abajo, por Ciudad del Cabo, después a Kuala Lumpur y después de ahí para Chennai. Y me acuerdo que me tocó al lado un jugador de fútbol que estaba viajando a jugar en Kuala Lumpur. Chanchester. Un chorro. Los únicos que pueden viajar ahí. ¿Quién es? ¿Qué jugador? Turdó. ¿Mario Turdó? Y bueno, al rato estábamos viajando dos adelante y hablando, charlando. En un momento empezamos a charlar y el flaco anuncia por arriba de que en 5 minutos iba a ser año nuevo. Y vienen las azafatas y empiezan a repartir pitos, matracas. No. Le mandó carnaval carioca. Sí, carnaval carioca. ¿Hacían trencito? Escucha. A todo esto, la gente se empieza a parar como mirá, para brindar todo. Un minuto y medio. Pega la boquita a la botella. Te digo que tenés samba encima, ¿eh? La cuestión es que nos anunciaron que había turbulencia, nos tuvimos que sentar todos, así que año nuevo lo pasé con una matraquita acá, una rosita acá y Turdó al lado brindando así, captado en un cinturón de seguridad. Tremendo.